Al aire. La revista. Hoy es para nosotros un día muy importante, ya que estamos presentando ante ustedes la obra de teatro Un Corazón Normal, que se estrena el próximo 10 de octubre en el Teatro Helénico. Es una obra dirigida por Ricardo Ramírez Carnero, producida por BH5 Group, la rama de teatro, Pilar Bolívar y Horacio Villalobos. Y vamos, para mí, a uno de los mejores teatros que tiene el país, que es el Teatro Helénico. Esto a través de Fiteatro, Conaculta y, por supuesto, el Centro Cultural Helénico. Esta obra, escrita por Larry Kramer, habla del inicio del SIDA en Nueva York en el año 81. Cuando empiezan a morir una serie de hombres homosexuales, no se sabe por qué mueren. Hay una doctora que lo tiene claro, más o menos, sabe que esto puede ser por transmisión sexual. Y de cómo el periódico New York Times, que es el medio más importante de ese entonces, y el gobierno de Ronald Reagan bloquean cualquier información que ayuda y por ende mueren y se contagian millones de personas. Esto durante los mandatos de Reagan y Bush. Y habla de la formación de una organización llamada ACT UP, que salen a las calles a salir del closet, porque en ese entonces la gente estaba en el closet, a decir: somos homosexuales y no queremos morirnos. Ese tema no pasa nunca de moda, es un tema universal de cómo los seres humanos nos tenemos que preocupar por el otro, por el que es diferente. Entonces habla sobre todo de tolerancia y de cómo tienes que luchar por lo que quieres para ayudar a tu propia comunidad y al ser humano. Entonces eso lo hace intemporal la obra y la hace 100% universal. En mi caso, yo les decía a Horacio y a Pilar que les agradecí mucho que me pusieran en mis manos a Ben Weeks. Ben Weeks es este tipo de persona que tiene un hermano gay y que lo quiere, lo adora, pero es gay, ¿no? Entonces es esta cosa de: híjole, te apoyo, te soporto, te ayudo, chin, aunque tengas esta cosita, ¿no? Que está como, ay, ahí. Yo hago a Felix Turner, es precisamente uno de estos gays de closet que no quiere comprometer ni su trabajo en el New York Times, ni su vida privada y todo en estos 80s, donde esta gente pues padecía consecuencias muy importantes que, bueno, siguen padeciendo, pero en ese momento sí estaba muy oculto. Me enamoro de Ned, ¿no? Descubrimos el amor juntos, ya bastante mayores, porque andamos en nuestros 40s como para descubrir el amor. Nunca es tarde para amar. Y cuando empecé a leer la obra, me pasa lo mismo que nos ha pasado a todos, ¿no? Pasé de la página 20, que empecé a llorar profundamente por la especie humana, sobre todo, donde ser gay es lo de menos, no importa si eres gay, si eres heterosexual, que es mi caso, sino pensar la responsabilidad ética y moral que tenemos para detener este tipo de cosas que pasó, y lo plantea la obra, antes en el Holocausto con los nazis, después con el SIDA, y mi preocupación es con mi hija, con lo que pueda venir en su generación y que no vuelva a suceder una cosa de una irresponsabilidad política. Yo interpreto al personaje de Michael Marcus. Él es uno de los primeros activistas por los derechos homosexuales en Estados Unidos. A finales de los 70 hay una reyerta en un bar que se llamaba Stonewall, donde por primera vez era un bar donde asistían homosexuales, lo clausuran, llega la policía y por primera vez la comunidad se junta y pelea contra la policía. Y en este punto de la historia es amigo del personaje que hace Hernán, que es Ned Weeks. Son parte de este movimiento y lo interesante en su trayectoria es que él ha luchado toda su vida por poder hacer el amor donde se les antoje, con quien sea, y poder ser quienes son. Bueno, yo estoy interpretando aquí Ned Weeks, que es un escritor de los 80s, que, bueno, pues comenzó con esta lucha de dar a conocer una enfermedad muy extraña que está acabando con todos sus amigos. Volviendo un poco a este tema de por qué ahora,
mí cuando me llegó el libreto, lo leí y dije, ay, el SIDA, pero que no, ya, ya pasó. Y no ha pasado, pero fíjate que lo empecé a leer y me empecé a llenar de emociones, de lágrimas, de soluciones, de preguntas, de angustias. Me di cuenta que estaba leyendo una obra muy poderosa, una obra muy, muy bien escrita, que no solamente habla del SIDA, no solamente habla de homosexuales, habla de muchas cosas, habla de amor, habla de orgullo, de autoestima, toca muchísimos temas que todos son humanos. Así que... Mi personaje vive en una contradicción. Por un lado, sí quiere luchar, sí se integra a este grupo de hombres con el afán de dar a conocer esta información que cree que es vital para la comunidad homosexual y para el país entero en ese momento, para Nueva York, para muchas ciudades de Estados Unidos y para el mundo. Finalmente, de lo que se trata es de salvar vidas, de ser solidarios con los seres humanos. Pero por otro lado, tiene un trabajo muy importante, es un vicepresidente de un importante banco de Estados Unidos, por lo que tiene que mantener una imagen y finalmente cree que se puede ver afectado en su profesión si da a conocer su homosexualidad. Entonces esta contradicción me parece que también hace el personaje muy humano y por otro lado lo va convirtiendo también en una especie de antagonista en relación a la lucha que tiene Ned Wicks, que él es mucho más reaccionario, bueno, mucho más contestatario, más bien, es mucho más radical, es como el peje de las... de Nueva York. Tratamientos más o menos, tratando de ser muy honestos con el lenguaje, con un buen español, pero no hay jerga a fin de cuentas, no hay tropicalización en el sentido de no hay un chido, no hay que padre, no hay nada de eso, pero hay un buen español que acerca a los personajes de la edad que cada personaje más o menos tiene y el contexto. Abres el telón, estamos en Nueva York, 1981. Pero eso es importante en esto, pero la gente va a salir llorando del teatro, llorando, conmovida, y van a salir siendo otras personas. Y no es una obra de mensaje, es una obra que lo único que busca es conmover. Nos invitamos a ver la obra Un Corazón Normal. ¿Normal? Sí, claro. En el Teatro Helénico, a partir del 10 de octubre, viernes, sábado y domingo. Hola, yo soy Claudio Lafarga. Les mando un saludo a mis compañeros de El Aire de la Revista. Soy Horacio Villalobos y quiero invitar a toda la gente que ve al aire la revista que asista al Teatro Helénico a ver Un Corazón Normal a partir del 10 de octubre. Una obra importantísima sobre la historia de cómo comienza el SIDA y cómo el gobierno de Estados Unidos y el periódico New York Times bloquearon cualquier ayuda y por culpa de ellos millones de personas se contagiaron. Una obra que le va a llegar al corazón. Vaya a conmoverse al Teatro Helénico de viernes a domingo. Okay.